SAG. El Servicio Agrícola y Ganadero de Isla de Pascua desarrolla casi todas las actividades de los programas que tienen vigencia en el servicio a nivel nacional. 1. Programa de Protección Agrícola y Forestal. En esta área el servicio desarrolla una permanente vigilancia y control sobre las plagas agrícolas de importancia cuarentenaria para el país. Lo anterior se realiza a través de una variada y extensa red de trampeo, abarcando la totalidad del territorio insular, con el objeto de determinar el control menos invasivo posible para evitar la proliferación de estas plagas cuarentenarias. 2. Programa de controles fronterizos. En este programa se desarrollan todas las actividades tendientes a evitar el ingreso desde el extranjero de plagas o enfermedades que puedan dañar gravemente la agricultura local y nacional. Para esto se realiza una inspección a la totalidad de los productos, medios de transporte, equipaje de pasajeros, tripulación y carga comercial de productos silvoagropecuarios, frutos, leche, queso, etc., para verificar que cumplan con la normativa legal vigente de nuestro país. 3. Programa de protección pecuaria. En este ámbito se realizan acciones tendientes a monitorear la existencia o prevalecencia de enfermedades animales de importancia cuarentenaria para el país. Para ello se realizan visitas prediales y tomas de muestras a la masa ganadera existente en el territorio. 4. Programa de protección de los recursos naturales. El SAG también realiza acciones para conservar y mejorar los recursos naturales renovables que afectan la producción agrícola, ganadera y forestal, preocupándose de controlar la contaminación de las aguas de riego, conservar la flora y fauna silvestre y mejorar el recurso suelo, con el fin de prevenir la erosión y mantener su productividad. Es en este último ámbito donde se formaliza este programa de fomento, que se ha desarrollado en esta unidad desde el 2001 y hasta el 2009, según cuadro adjunto.